que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo. Visionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo se envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Ah, 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 ah. Fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Con Cristo somos más que capaces.
somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Es posible llegar a adopción y vivir en la dimensión de fe. Somos científicos espirituales de Dios. Traeremos de regreso la civilización de fe. Solamente llenemos nuestros corazones de toda la vida.
Yo vi, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo
llegar el fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis
Amén, amén, hermanos, hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio a este compañerismo a través de la lectura de la palabra de Dios, los mensajes de vuestro profeta Elías. Vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial. Nos va a acompañar, nos va a dirigir nuestro hermano Arcadio. Sí, hermano. Pero acá no tenemos internet. Yo he puesto una tarjeta ahí. Bueno, que el Señor les bendiga. Vamos a iniciar este compañerismo. En el nombre de nuestro Señor Jesús, dando gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú nos das cada día, Señor. Pedimos también la bendición para cada uno de los hermanos que van a compartir en esta hora, Señor. Que seas tú bendiciéndolo grandemente, Señor. Y sabiendo, Padre, que nosotros podemos tomar el libro. Tú has descendido con el libro abierto, Señor. Concédenos la actitud, la humildad, el respeto para acercarnos a ti. Nosotros podemos tomar los folletos, folgearlos página por página, párrafo por párrafo. Señor, pero tú diste la promesa que cuando el Espíritu Santo viniera, eso lo dijiste en San Juan, cuando Él viniera, Él nos iba a guiar la verdad, Él nos iba a enseñar todas las cosas, Señor, y queremos confiar plenamente en ti, Señor, que solo tú lo puedes hacer. Nosotros no podemos traer tu palabra a nuestro corazón, solo tú lo puedes hacer, Señor. Rogamos para que cada uno de tus hermanos sean bendecidos en este compañerismo al lecturar tu palabra, Señor. Gracias te damos por cada uno de nuestros hermanos que están en esta hora conectados, que sean bendecidos grandemente. En el nombre de nuestro Señor Jesús, amén. Amén. Amén, hermanos, hermanas. Vamos a dar inicio a este compañerismo y vamos a continuar con el mensaje El Cristo No Bienvenido, predicado el día 28 de agosto del año 1955. Voy a concluir con estos párrafos del 43 al 48. Párrafo 43. El mundo se queda atrás. Mira esos santos rodadores. Pero las lágrimas de los pecadores dicen, sí, Señor, te creemos todo el Evangelio. Allí estaba ella. Todo lo que ella tenía, todo su dinero fue gastado y aquí estaba ella llorando, lavándole sus pies. Y fíjense, algo sucedió. Ella tenía todo el cabello arreglado y se le cayó. Oh, ella tomó su cabello y ella estaba fuera de sí. Ella estaba tan feliz. Ella estaba enjugando sus pies con su cabello. ¿Saben qué? Algunas mujeres hoy tendrían dificultades haciendo eso. Algunas se lo cortaron todo. Ustedes tendrían que pararse de cabeza para hacer eso. Es una vergüenza. La Biblia dice que el cabello de una mujer es su gloria. Eso es lo que dice la Biblia. Lástima que hayan cortado su gloria. Lo que necesitan aquí es un buen avivamiento del antaño, del Espíritu Santo. Amén. No solo aquí, sino que el mundo entero necesita una buena sacudida del Evangelio chapado al antiguo otra vez, de regreso a la palabra de Dios. Párrafo 44. La Biblia dice que era su gloria. Miren a esta pobre mujer de la calle. Todo el dinero que tenía yacía en esta caja de nardo. Las lágrimas de sus ojos proveían el agua. Lo único decente que ella tenía era su cabello, su gloria, y cayó a los pies de Jesús. ¡Oh, Dios! Rindan su gloria todo a los pies de Jesús.
Eso es lo que ustedes quieren hacer. Él está en su ciudad. Él está en sus medios. No sean diferentes hacia Él. Créanle. Ámenlo. Y ella lavó sus pies y los enjugó con su cabello. Ahora ella toma la caja de nardo. Ella rompe la caja. Ella apenas puede ponerse de pie. Su cabeza inclinada y para ese momento el viejo fariseo, la cabeza canosa, entonces su rostro se puso rojo de rabia. Ella estaba interrumpiendo su fiesta. ¡Aleluya! Dios conceda que la gente sea lo suficientemente sincera y ame a Jesús lo suficiente como para romper una vieja y fría adoración formal y llegar a Jesús. Lo necesitan a Él. Párrafo 45. Allí estaba ella y el fariseo dijo, ahora vean, él no es profeta, porque si fuera un profeta, sabría qué clase de mujer era esa. Fariseo de justicia propia, él es una vergüenza. Él dijo, ahora ella arruinará su reputación. ¿Cuán diferente fue eso? Escuchen, la reputación de Jesús se hace dando donde están los pecadores. Repito, ¿cuán diferente fue eso? Escuchen, la reputación de Jesús se hace donde están los pecadores. La reputación de Jesús está hecha con pecadores. Se necesitan pecadores que se den cuenta de que son pecadores, que se den cuenta de que están perdidos, que se den cuenta de que están lejos de Dios. Eso los hará estar fuera de sí mismos y lo adorarán. Ahí es donde se hace su reputación. Así es como su reputación se hizo de esta mujer paralítica la otra noche, con los sordos y mudos, con los ciegos. Llegan a estar fuera de sí mismos. Ellos probablemente les dicen, no subas allí, disparates, no hay nada con eso. Pero ellos llegan a estar fuera de sí mismos. Ellos vienen de todos modos y presionan, abriéndose paso a través de todas las circunstancias hasta que llegan a Jesús. Entonces, su reputación está hecha. ¡Sí! Párrafo 46. Aquí estaba ella lavando sus pies. Ella quebró el nardo. Jamás solo derramó un poco. Ella lo derramó todo, todo lo que tenía sobre Jesús y todo el tiempo. Ella estaba tan fuera de sí misma que estaba besando sus pies, besando constantemente sus pies, todo el tiempo. Simón dijo, maestro, si solo supieras qué clase de mujer era esa. Jesús dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Me invitaste a tu casa y no me lavaste los pies. Nunca me diste aceite para mi cara. Ni siquiera me diste beso de bienvenida. Pero esta pobre mujer, desde que entró aquí, ha besado mis pies continuamente. Me lavó los pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Párrafo 47. Luego se vuelve hacia la pobre prostituta que la mira. Ella está parada allí. Su cabello cuelga hacia abajo. Las lágrimas caen por sus mejillas. Ella se preguntó, ¿qué iba él a decir? ¿Va él a reprenderla? Decir, fuera de aquí, mujer horrible. No, se volvió hacia ella y le dijo, hija, tus pecados, que son muchos, te son perdonados. Tu fe en mí te ha restaurado. Oh, Dios, déjame pararme allí, déjame pararme donde ella se paró. Llegaré a estar fuera de mí mismo. Oh, Dios, si este mundo pecador solo pudiera verlo y lo adoraría a él de esa manera, entonces las mismas palabras regresarían. Hija, tus pecados son perdonados. Probablemente nunca será capaz de pararme donde ella estuvo parada, pero no de estos días voy a predicar mi último sermón. Mi última gota de sudor caerá de mí, la última vez que las lágrimas atenuarán mis ojos, me pararé en su presencia. Ahí quiero subir, no quiero un palacio, no quiero nada glorioso, solo quiero arrastrarme hacia sus preciosos pies y acariciarlos un poco, besarlos una vez y luego darme la vuelta. Eso me pagaría todo lo que he hecho. Oremos. Párrafo 48. Jesús, con los pies sucios, oh Dios, hoy el mundo te trata de la misma manera.
Ellos te invitarán, luego se burlarán de ti. Oh Dios, ¿cómo puedes ser tan paciente? Tú preciosa, la rosa de Sarón, el lirio del valle, viniste de la tierra, fuiste levantado de los muertos, caminando entre nosotros. Luego la gente se avergüenza de ti. Oh, la fuente de la vida, el dulce único. Amén, mis hermanos, que el Señor Jesucristo los bendiga y que quede plasmado este mensaje en cada uno de vuestros corazones. De esta manera hemos concluido el mensaje El Cristo No Bienvenido, predicado el día 28 de agosto del año 1955. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado Señor, quisiéramos ver a Jesús. Este mensaje predicado en Lausana, Vaud, Suiza, el día 28 de agosto del año 1955. Para iniciar este mensaje, hermana Reina, por favor, de los párrafos 1 al 7. Amén, hermanos. Señor, quisiéramos ver a Jesús. El nuevo mensaje predicado el 28 de agosto del año 1955. Párrafo 1. Dios le bendiga. Y si he omitido a alguien, no era mi intención. Y desde el fondo de nuestro corazón, digo esto por el doctor Guggenbull y para el señor Angerville, el señor Bosworth y Billy Paul. Les deseamos buena salud. Dios los bendiga a todos. Oren por nosotros. Debemos irnos a casa de inmediato, comenzar otra reunión de inmediato. Ahora, esta noche, el señor Bosworth acaba de predicarles y estoy seguro de que disfrutaron el mensaje del señor Bosworth. Ahora, no voy a predicar esta noche. Los detuve tanto esta tarde y ustedes fueron muy atentos porque se mantuvieron en la tormenta. Satanás no quería que tuviéramos esa reunión, pero salimos adelante. Dios nos dio la victoria. Alrededor de unos 3.500 se levantaron para renovar votos con Cristo. Y me acabaron de decir que 2.000 firmaron una carta de salvación. Alabado al Señor. ¿Pueden ver por qué Satanás estaba enojado? No le hizo ningún bien. Dios gobernando. Amén. Párrafo 2. Ahora, solo quiero darles un pequeño testimonio, pero es un pequeño testimonio de la obra del Señor. Una pequeña parte de mi propia vida íntima. Siento que nos amamos lo suficiente como para saber que no estoy aquí para cosas personales. Estoy aquí por Jesús. Entonces, solo para dar un pequeño testimonio. Antes de hacer eso, queremos leer solo uno o dos versículos de la palabra de Dios. Quiero que el traductor lea San Juan 12, los últimos tres versículos, y que el Señor agregue sus bendiciones a la palabra. Amén. Entre corchete, el intérprete lee San Juan 12, 20 al 22. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos, pues, se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, de Galilea, y le rogaron, diciendo, Señor, quisiéramos a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. El Señor le añada sus bendiciones. Ahora, no hablaremos sobre este tema, sino solo para leer parte de su palabra. Me encanta su palabra y ahora todos orando. Quiero ver a todos ustedes ser sanados esta noche. Si yo pudiera hacerlo, yo lo haría. Si su doctor pudiera hacerlo, él lo haría. Pero se necesita a Cristo y se necesita de su fe en Cristo. Y entonces Dios lo hará. Párrafo 3. Ahora, estos griegos que vinieron a Felipe, el deseo de su corazón era ver a Jesús. ¿Cuántos tienen ese mismo deseo esta noche? Todos. Todos queremos verlo. Ese es el llamado del corazón humano.
Señores, quisiéramos ver a Jesús. Ahora, eso es lo que queremos hacer esta noche. Solo pensemos un minuto. Ahora, alejémonos de todas las ideas fantásticas. Y si Él es tan real como los cristianos afirman que Él es, ¿por qué no podemos verlo? Decimos que Él no está muerto, que Él vive. Él dijo que estaría con nosotros y que cada generación lo vería hasta el fin del mundo. Ahora, Jesús prometió eso. Él dijo, un poco los incrédulos no me verán más, pero vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. Entonces, a cada generación se le ha prometido verlo a Él. Entonces, echémosle un vistazo a Él esta noche. Yo quiero verlo. Párrafo 4. Recuerdo una vez que estaba levantando mi cabaña vieja, fría, intentaba encender un fuego y todo eso no encendía. Encendí la radio y una hermana cantaba, quiero ver a Jesús. Me senté en el suelo y comencé a llorar. Levanté ambas manos, dije, sí, Señor, quiero verte y ustedes quieren verlo. Y si Él es tan real, ¿por qué no podemos verlo? Si ustedes lo estuvieran buscando esta noche, ¿qué tipo de persona buscarían? ¿Buscarían a un hombre con túnicas largas, vestido de manera diferente a los demás hombres? No, Jesús. Él se vestía como otros hombres. Si Él estuviera aquí en un cuerpo de carne esta noche, usaría una ropa como la que tenemos. Y no pudiéramos buscar a un hombre bien vestido, y no me imagino que Él se miraría como si fuera de una caja para sombreros. Párrafo 5. No nos iríamos tras las grandes catedrales para buscarlo, porque cuando Él estuvo aquí, ellas no lo recibieron. Y no lo recibirían de nuevo esta noche. ¿Irían a un hombre que tuviera una gran voz jactanciosa? No. ¿Buscarían a un hombre que tuviera una educación grandiosa y estupenda, que tuviera tanta educación hasta que hablara continuamente en lenguas que la gente común no pudiera entenderlo? No, Jesús. Él hablaba como personas comunes. Entonces, ¿dónde lo encontrarían? Tendrían que encontrarlo entre la gente común. Él sería un hombre común. Entonces, ¿qué estaría él haciendo? ¿Alardeando de su educación? ¿Alardeando de su afiliación a las iglesias? No. ¿Estaría él presumiendo de ser un sanador? No. Él estaría diciendo, yo no. Es el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Si podéis creer, todo es posible. Amén. Él miraba a la audiencia, a la gente sufriendo. Él decía, cuando ellos tenían fe, hija o hijo, tu fe te ha salvado de tal y tal enfermedad. Entonces, si el padre le dijera a él algo, él se lo diría a la audiencia. Esa es la clase de Jesús que nosotros buscaríamos. Párrafo 6. Ahora, su cuerpo con cicatrices de clavos en él no ha regresado todavía. Él está sentado a la diestra de Dios. ¿Ven? Él está sentado en el trono del Padre. Ahora, pero cuando Él regrese, se sentará en su propio trono, el trono de David que Él heredó. Ahí es cuando Él viene en forma física. Pero Él está aquí ahora en forma espiritual, trabajando a través de su cuerpo y mi cuerpo. Ese es Él ahora. Entonces lo vemos por las obras que hace. Ellos no podían creer que Él era Dios. Entonces Él dijo, si no podéis creerme a mí, creed a las obras que hago, porque las obras que yo hago testifican que el Padre me envió. ¿Ven? No podían creer que un hombre fuera Dios, pero dijo, solo ved a las obras. Él dijo, si no hago la obra de mi Padre, ¿qué quiso decir él con eso? Él dijo, si no hago la obra de mi Padre, no me creáis,
Pero si hago la obra de mi Padre, entonces créanme, el Padre está testificando de mí. ¿Cuál fue la obra del Padre? ¿Observaron cuán preciso es todo lo que él dijo? Miren, exactamente lo que él dijo y lo que profetizó. Perfecto. Ellos sabían que él era Dios. Ahora Dios es en nosotros. La esperanza de gloria. Oh, me encanta hablar de él. Por último, párrafo 7. Ahora, solo un poco de vida íntima. Solo un pequeño testimonio. Entonces vamos a comenzar a orar por los enfermos. Ahora, solo pongan toda la fe que tienen en Jesús y observen lo que sucede. Solo estoy buscando algo esta noche. Estoy buscando un gran clímax en esta reunión. ¿Están buscando de esa manera? ¿Están creyendo? Este es un momento crucial y puedo sentirlo en el espíritu. Como si algo está a punto de suceder. Yo creo que así es. Yo estoy buscando de esa manera. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. A continuación, hermano Arcadio, párrafos 8 al 11. Dios le bendiga, hermano. Vamos a continuar en la lectura. Con el párrafo 8. Un día me dirigía a Florida. Yo iba en un tren. Vi una visión. Vi a un niño pequeño con vestido muy pobremente y tenía cabello corto. Y lo habían matado. Sus piecitas había salido a través de su media. Estaba todo aplastado y estaba tendido de lado al costado de una carretera. Mucha grama verde, grandes rocas grandes y muchos árboles de hoja perenne. Y fui a Florida, vi al hermano Bosworth y me paré en una multitud como esta y les dije que había visto una visión. Y cuando ellas llegan, yo las escribo. Tengo una escrita aquí. Todavía está por suceder esta escrita. Entonces le dije a la gente, escriban esto, porque es así dice el Señor. Esto sucederá así exactamente. Un muchachito asesinado será sanado. Lo describí, miles lo escribieron en todo el país. A medida iba, durante 2 años, la gente lo anotó. Decenas de miles la tenían. Fue publicada en el periódico La Voz de la Sanidad. Fue enviado a este país en todas partes. Párrafo 9. Luego, unos días después de ver la visión, estaba saliendo en la carpa grande. El hermano Bosworth estuvo allí esa noche y hubo un hombre que se encontró conmigo y él dijo, hermano Branham, estoy seguro de que su visión es mi niño pequeño. Él yace justo allá atrás, muerto. Él ha estado muerto desde esta mañana. Se ahogó en una zanja de irrigación, dijo.
Venga, véalo, y ni siquiera dejaré que el sepulturero lo tome. Bien, yo dije, está bien. Tomé algunos conmigo, pero cuando vi al niño, no era él. El muchachito que yo vi tenía unos 8 a 9 años. Este pequeño tenía como 5 años. El muchachito que yo vi estaba muy mal vestido, pero este pequeño muy bien vestido. El muchachito que vi tenía el cabello castaño y este niño tenía el pelo liso y negro. No había rocas ni hierba, ni árboles, no era la visión entonces. Solo ofrecí la oración por su consuelo. Párrafo 10. Más tarde, como unos 2 años después, yo estaba ya en Cupio. Finalmente, muchos de los hermanos me llevaron a una torre y me estaba mostrando todo. Muchas veces, no como mucho en estas reuniones. A veces ayuno durante varios días. Yo había estado ayunando entonces por 3 o 4 días. Hago eso porque la Biblia dice, estos salen solo por medio de ayuno y oración. Le dije a uno de mis administradores, el señor Liskay, el editor de la Voz de Sanidad. Algo está por suceder. Él dijo, ¿por qué? Bajé de la torre y conocí allí a un hombre inglés. Él estaba bebiendo. Él dijo, ¿Qué están haciendo allí? Yo dije, están cantando himnos. Él dijo, no creo en semejante cosa. Yo dije, debería darle vergüenza. Y unos minutos más tarde lo guiamos a Jesús. Párrafo 11. Nos subimos al auto y comenzamos a bajar la colina. Y mientras miraba hacia arriba de las montañas, vi gente corriendo, bajando muchas millas y vi un auto volcado. Yo dije, debe haber un accidente. Entonces, unos 20 minutos después, llegamos al accidente. Algunos de mis hermanos, el señor Moore, el señor Linda y muchos de ellos salieron del automóvil y observamos lo que había sucedido. 2 niños pequeños, uno alrededor de los 9 y uno casi de 5, habían empezado a cruzar la calle y un Ford hecho en Estados Unidos había llegado a la curva muy rápido. Si alguno de ustedes ha estado alguna vez en Finlandia, el hermano Branham repite para el intérprete. Si alguno de ustedes ha visitado Finlandia, hay muy pocos autos. Ellos son personas muy pobres, pero muy buenas personas, verdaderamente cristianos devotos. Y me fijé, y un niñito, y cuando comenzaron a separarlos, el auto se volcó de lado, al lado derecho de la carretera, y el
guardafangos golpeó a un niño bajo la barbilla y lo lanzó al otro lado de la carretera. Lo estrelló y contra un árbol y allí cayó. El otro pequeño fue debajo del automóvil y el automóvil lo hizo rodar y lanzó su cuerpecito en el aire y cayó sobre un césped. Entonces tomaron al primer niñito. Él estaba respirando. Lo llevaron al hospital y entonces el otro muchachito que tenía allí acostado y pusieron un abrigo sobre él. Unas 300 personas ahí. Y el principal de la ciudad estaba allí. Habían enviado a buscar al padre y a la madre, que trabajaban lejos en una granja, para que vinieran a la escena. El Señor le bendiga, hermano. Amén, amén, hermano Arcadio. Dios le bendiga. La lectura continúa con el mensaje: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermana Rosalia, por favor, párrafos 12 al 17. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje: Señor, quisiéramos ver a Jesús, del 28 de agosto de 1955, párrafo 12. Mis hermanos salieron y miraron al niño y volvieron y me dijeron, vaya a verlo, hermano Branham. Yo dije, oh, no, no quiero verlo. Mi propio pequeño Billy tenía más o menos esa edad. Entonces dije, no quiero verlo. Yo no había estado en casa por mucho tiempo y yo no quería mirarlo. Y después de un rato, bueno, teníamos que esperar a que la madre viniera. Entonces ellos lo iban a llevar para prepararlo para ser enterrado. Y el hermano Lindsay dijo, vaya y mírelo, hermano Branham. Entonces finalmente salí del auto y cuando le quitaron el abrigo, ¡ay, qué escena! Sus ojitos en blanco, su lengüita afuera, su piecito estaba deshecho a través de su calcetín, sus zapatos habían sido arrancados de él, sus bracitos estaban torcidos, ¡oh, sangre saliendo de sus oídos, de su boca! ¡Oh, era terrible! Y yo comencé a llorar y empecé a alejarme. Párrafo 13. Ahora, no sé qué tanto crean esto, solo puedo decir lo que es la verdad, pero sentí que alguien puso su mano sobre mi hombro. Pensé que era el hermano Lindsay y me volví para mirarlo. No había nadie a mi alrededor y la mano todavía estaba en mi hombro. Me volví nuevamente, pensé, ¿qué es eso? Sentí como la mano de alguien. Entonces comencé a caminar, se sentía como esto, retrocede, pues pensé, ¿qué es esto? ¿Ven lo estúpido que puede ser un hombre? Nosotros no entendemos las cosas espirituales. Y miré al niñito, le dije a mi intérprete, pídales que levanten eso de nuevo. Entonces levantaron el abrigo, miré a esa cara, pensé, perdón, yo he visto a ese muchachito en alguna parte. Entonces me volteé y a través del intérprete dije, ¿ha estado este niño en la línea de oración? Nadie lo conocía. Dije, parece que lo he visto. Empecé a alejarme. Esa mano otra vez, me detuve otra vez, miré de nuevo. Resulta que levanté la vista así y allí estaba el campo verde. Ahí estaban las rocas lamidas juntas. Ahí estaban los árboles. Le dije, déjeme mirarlo de nuevo. Allí estaba él, su cortecito de cabello corto, sus ojitos marrones, hacia atrás, su pie a través del calcetín, perfecto a la imagen. Oh, no saben cómo se siente uno entonces. Todos los diablos del infierno no podían detenerlo. No pueden detenerlo. Dios ha hablado. Oh, qué sentimiento. Ustedes saben lo que va a suceder. Párrafo 14. Me volví hacia el hermano Lindsay y el hermano Moore. Dije, abran sus Biblias. Dijo, ¿cuál es el problema, hermano Branham? Dije, dale la vuelta a la portada. Dijo, ¿qué hay con eso? Dije, lean. Comenzaron a leer la descripción del muchachito. Yo dije, miren allí, miren estos árboles.
Dije, ese es el muchacho que vi hace 2 años. Dije, así dice el Señor. Si este niño no está de pie vivo en 5 minutos, entonces yo soy un falso profeta. Oh, Dios mío. Yo dije, quédense quietos. Y se lo dije a la audiencia. Ellos no lo creyeron. Pude verlos tocándose el uno al otro. Y entonces el intérprete me estaba diciendo lo que estaban diciendo. Dije, ahora sabemos que él es un fanático. Pero eso no lo detuvo. Me volteé exactamente de la manera que el Señor me dijo. Dije, Padre Celestial, tú quien no puedes mentir, en la patria hace 2 años me mostraste a este niño y me mostraste que él iba a volver a la vida. Yo dije, oh Dios, escucha ahora la oración de tu siervo. Y muerte, no puedes retenerlo más tiempo. Devuélvele la vida, porque así dice el Señor. Él vivirá de nuevo. Y el niño gritó, saltó sobre sus pies, ni siquiera un poco enfermo o nada, tan perfecto como podía estar. Párrafo 15. Eso fue directo a través de Rusia. En Tercochites, el hermano Branja explica, atravesó todo Rusia. Estábamos a unas pocas millas de la frontera entonces, y esa noche cuando iba entrando, había soldados rusos parados con un saludo. Cuatro soldados finlandeses tuvieron que llevarme unas 6 cuadras para llegar a través de la ciudad, para llegar al Mishulay, donde tuvimos la reunión. Estaban de pie, saludando, lágrimas corriendo por sus mejillas. Mi intérprete dijo que estaban diciendo esto. Nosotros recibiremos a un Dios así. Nosotros creemos cosas así. Lo que pasa con el cristianismo es que hay una debilidad en el púlpito. Los predicadores están temerosos de tomar a Dios en su palabra. Amén. Cierto. Párrafo 16. Ahora, nunca olvidaré que algo pasó. Cuando entré esa noche, ellos dieron órdenes que nadie estuviera en la calle. No más para hablar con uno. Entre cochetes, el hermano Branham explica, solo para hablar conmigo. No me gusta que hagan eso, pero uno tendría una estampida y yo me mantengo en una habitación todo el tiempo. Es una lástima. Y recuerdo que iba entrando y estos pequeños soldados con cuchillos y yo estaba caminando entre ellos. Entramos en una habitación pequeña y tan pronto como entramos, se cerró una puerta y una niñita finlandesa se quedó mirándome. Ella pensó que había hecho mal. Ella comenzó a temblar. Supe que esa niña quería verme. Ella estaba lisiada. Ella tenía una gran correa alrededor de ella y una gran correa sobre su hombro. Una pierna era más corta que la otra. En su pierna derecha no tenía ningún uso de su pierna, pero tenía grandes abrazaderas en un zapato especial. Párrafo 17. Yo ilustraré cómo se veía. Por aquí había una gran banda. Por la espalda había una correa de cuero. Subía por encima de su hombro y esta abrazadera sobre su zapato grande. Y de vuelta hacia allí y daba en esta banda por aquí. Ella llevaba 2 muletas. Y la única manera en que ella podía caminar con la correa que se cruzaba por allí y se enganchaba a la punta de su zapato. La única manera en que podía hacer un movimiento, tomar su hombro, levantar esa pobre pierna, extenderla así. Luego que ella asentaba sus muletas, levantaba esa pierna. Y esa era la forma en que caminaba. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Rosalia, la lectura. Continuamos con el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. A continuación, hermana Olga, por favor, párrafos 18 al 23. ¿Ya puedo? Dios le bendiga, hermano. Continuamos con el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. El párrafo 18, del 28 de agosto de 1955, dice el párrafo 18, dice así, y me fijé mientras ella estaba parada allí, su cabellito de aspecto andrajoso, sus falditas estaban
deshilachadas. Más tarde supe que ella era una pequeña huérfana de la guerra filadesa. Ella no tenía padre ni madre. Ellos fueron asesinados en la guerra y ella simplemente fue llevada y la caridad le había hecho esta gran cosa. Y ella me miró, agachó su cabecita, agachó su cabecita y alzó la vista otra vez. Y ese soldado finlandés, el intérprete, había entrado por la puerta. Yo no podía hablar una palabra de finlandés y me estaba presionando. Vamos, vamos, vamos. Yo dije, no, señor. Dos de ellos contra la pared. Estos otros dos detrás de mí. Y me volví hacia él y le dije, Chad. Le dije a este lado, Chad. Y se detuvieron y miraron. Mire a la niña. Le dije, cariño, ¿quieres venir a mí? Ella no podía entenderme, así que le hice señas y ella sonrió. Aquí venía moviendo esas pequeñas piernas. Solo me quedé quieto y la miré y se paró muy cerca de mí bajo sus pequeñas muletas. Y me pregunté qué iba ella a hacer. Y la pequeña ropa harapienta, eso simplemente quemaba mi corazón. ¿Sabe lo que hizo? Ella tomó su manita, agarró mi abrigo y besó mi bolsillo. Les dijo que mi corazón se partía. Luego extendió sus faldillas. Esa es la forma finlandesa para las niñas pequeñas. Y ella dijo, Kiitos, significa gracias. Y volvió a mirar y pensé, oh Dios, si yo fuera el mayor hipócrita del mundo, ¿tú recompensarías a esa niña por esa fe? Y comencé a irme en esta dirección y miré. Y allí vino una visión. La niña caminaba normal. No podía decírselo. Le dije, cariño, Jesús te ha sanado. Ella no sabía de lo que yo estaba hablando. Pensé, bien, tarde o temprano, ella lo descubrirá. Párrafo 19. Entonces entré y esa noche, cuando los niños vinieron a mí, grandes montones de muletas tiradas, ya que el Señor los había sanado, y dijeron, es hora de que se vaya. Le dije, vamos a llamar algunas tarjetas más. Entonces, ¿saben lo que pasó? La siguiente a la que llamé fue a esa pequeña. Entonces, la subieron a la plataforma. Pensé, oh, aquí está. Entonces, aquí viene ella. Le dije al intérprete, ahora solo diga lo que yo digo. Le dije, cariño, allá en el pasillo Jesús te sanó. Ahora ve allí y siéntate. Permite que el hombre te quite esta cosa de ti. Pon tus manos en tu cadera y mueve tus manos hacia abajo mientras te quitan la abrazadera hasta que sientas tus piernas del mismo tamaño. Luego regresa y me muestras. Entonces comenzamos a llamar a alguien más en unos momentos. Aquí venía con las abrazaderas y muletas en la mano,
corriendo tan fuerte como podían, físicamente normal y bien. Jesucristo la había sanado. Párrafo 20. Solo tengo que contarles acerca del otro muchacho por solo un momento o dos. Escuchen. El segundo día pasó. El pequeño nunca recuperó la conciencia y esa pequeña madre estaba desesperada cuando empezaron a llevarme al hotel por la noche. Los administradores tenían que levantarme por los brazos y jalarme por encima de ella, la madrecita de unos 25 años, y ella estaba bien desesperada. Entonces, ella dijo que quería que... Ay, señor. Ella dijo... Perdón, hermanos, que me quedé. Entonces, ella dijo que quería que fuera a orar por su hijo. Entonces, al día siguiente hice que le trajeran... ella y su esposo, y les dije, ¿qué es lo que desean? Ella dijo, vaya a sanar a mi hijito, amable señor. Y dije, yo no puedo. Pero ella dijo, ¿usted sanó al otro niño? Yo dije, no, allá en la patria, Dios me mostró una visión. Ella dijo, entonces vea la visión por mi pequeño. Esa es una madre. Yo dije, eso es tremendamente dulce, pero yo no puedo hacer que la visión venga. Jesús los da. Le dije, ¿es usted cristiana? No. ¿Es el padre cristiano? No. Yo dije, ¿Por qué no se convierten en cristianos? Les dije, ¿por qué? ¿Por qué si el pequeño muere? Él es solo un niñito. Él se irá al cielo. Pero si ustedes mueren y ustedes no son cristianos, jamás lo verán a ver otra vez. Ahora, ¿por qué no llegan a ser cristianos? Y al hacerlo, pueden encontrar el favor de Dios. Si quieren hallar favor conmigo o alguien más, ustedes hacen algo por ellos. Son amables con ellos, como la gente hizo con los profetas y demás. Y los apóstoles, acérquense a él reverentemente. Párrafo 21. Así que se arrodillaron y tuvieron una conversión genuina. El padre besó a su esposa, se marcharon a casa, pero la pequeña madre dijo, ahora vaya a sanar a mi hijo. Dije, hermana, ya en contra de la regla de la campaña que yo haga una llamada privada. En años de viaje lo vemos de esta manera. Si uno va a uno y no a otro, eso causará resentimiento. Dije, sí, el Señor me guía. Eso es diferente, pero no puedo ir solo así. Dije, creo que hay más de 10,000 de ellos, todos queriendo que vaya. Yo dije, solo vaya a casa. Jesús puede darme una visión aquí en esta habitación de la misma manera que él pudo hacerlo allá. Ella escuchó, ella dijo, vaya a ver la visión. Le dije, no, yo dije, usted vaya, y si él me da una visión, puede que él no lo haga, puede que nunca lo haga, pero si él lo hace,
yo la llamaré. Muy bien. Ella se fue a casa. Aproximadamente 10 minutos después, sonó el teléfono y el intérprete lo levantó. Dijo, ¿vio el hermano Brad en la visión? Dijo, no. Colgó de nuevo, como 10 minutos, otra vez. Sonó nuevamente. ¿Vio el hermano Brad en la visión? Dijo, no. Dijo, no. Colgó. Solo continúo, continúo, continúo. Párrafo 22. Esa noche cuando entré, tenía esta misma Biblia sobre mi corazón. Uno de mis hermanos estaba conmigo, llamado Howard. Entonces, él me dijo, Billy, ¿recuerdas esos dulces feos que conseguimos en Canadá? Dijo, ¿piensas que estaban desabridos? Prueba esto, dos pequeños trozos de chocolate. Dije, gracias. Normalmente me quedo solo en un hotel debido a las visiones. Entonces la señora Isaacson y ellos fueron a sus habitaciones, cada uno fue a su habitación, así que entré, era muy cerca del sol, de medianoche. Allá a medianoche, uno puede leer el periódico en la calle, no oscurece en esa época del año. Entonces fui a la ventana. Ahora escuchen bien, antes que termine. Miré por la ventana. Aquí vienen cientos de esos pequeños. Finalmente, por el parque, alabando a Dios, me quedé allí y dije, querido Dios, algún día glorioso, Jesús vendrá y Él arreglará todas las cosas. Oh, dije, te amo, Señor. Eres maravilloso, Señor, y te amo con todo mi corazón. ¿No serás misericordioso? Y escuché algo. Fue el hermano Brand toca el púlpito. Y miré. Sentado en una mesa. Y había un jarrón, tenía dos flores en él. Una de ellas hacia debajo, de esta manera. Hacia el sur. Estaba medio inclinada. La que estaba hacia el norte estaba colgando. Total hacia. Y yo dije, ¿de dónde vino eso? Y miré a mi alrededor, y aquí estaba a mi lado ese grandioso ángel, un hombre grande, túnica blanca, cabello oscuro hasta los hombros, tenía sus brazos cruzados, y me estaba mirando. Él dijo, ¿qué te dio tu hermano? Dije, dos dulces, Señor. Él dijo, cómelo. Tomé un pedazo, lo puse en mi boca y comencé a comer. Lo traje y sabía bien. En ese momento, esta flor que estaba inclinada hacia el norte hizo un ruido. Hizo... ¡piu! El hermano Brand sopla en el micrófono. Se levantó. La miré, pensé, ¿qué fue eso? Geográficamente, así es como cayeron los dos muchachos, uno hacia el sur y el otro hacia el norte. El que estaba al norte era el que había resucitado de entre los muertos. Él dijo, come el otro pedazo.
La puse en mi boca y comencé a masticarlo. ¡Oh! Estaba amargo. Empecé a sacarlo. Escuché algo. Miré a esta otra flor. Iba haciendo piu, piu, piu. El hermano Abraham sopla en el micrófono, decayendo. Él dijo, come eso. Lo volví a poner en mi boca. Contuve la respiración, masticaba muy rápido y cuando traje la otra se fue. Uy, hermano Bran sopla en el micrófono. Se levantó, se paró justo al lado del otro. Y yo dije, ¿qué significa esto? Dijo, ve y llama a esa madre. Aleluya. Así dice el Señor. Dios ha escuchado su oración y el bebé va a estar bien. Dios le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Hermana Edi, por favor, a continuación, párrafo 24 al 30. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. ¿Me confirma el audio, hermano? Fuerte, hermana Edi, prosiga. Continuando con el mensaje. Párrafo 24. Corrí rápidamente al teléfono, dejé escapar un gran grito, y cuando dejé escapar un grito, todos comenzaron a gritar y a correr. Pero cuando llegué allí, dije, vayan a llamar a la señora. Y cuando fueron, ¿saben lo que pasó? Ella estaba gritando hasta lo más alto de su voz. Ella dijo, hermano Branham, el bebé ha reaccionado y lo llevaremos a casa ahora. Dijo, el médico no puede encontrar nada malo con él. Alabado sea Dios. ¿Tuve algo yo que ver con eso? No. Las oraciones de la madre salvaron al niño. Solo hice lo que vi para hacer. Es Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. 25. Querido Padre Celestial, ven ahora, vendrás, mientras mi corazón mira hacia atrás y pienso en aquellos días dorados allá entre esas personas preciosas y fieles, grandes señales y maravillas que tú diste en diferentes partes del mundo. Me pregunto algún día glorioso, todos nos encontraremos de nuevo. ¿Qué tiempo será? Estamos tan agradecidos de que Jesús vino. Ahora, muchos están aquí esta noche. Señor, desearía poder sanarlos. Hay médicos que desean poder hacer algo por ellos. Dios, ayuda a los doctores, ya que ministran con todo su corazón. Oramos para que les dé sabiduría. La gente enferma quiere vivir. Pero, Padre, muchos de ellos están fuera del alcance de los médicos. Tú eres el único que puede ayudar ahora. No lo harás, Señor. Ven esta noche. Les he dicho que tú los sanaste cuando moriste en el Calvario. Y cuando estuviste aquí, solo reclamaste hacer lo que el Padre te dijo. 26. Dios, una vez más, mientras estamos saliendo en esta preciosa nación, dales una vez más una bendición amorosa de tu presencia que está con ellos. Dios bendice a esta pequeña nación. Solo pon tus manos sobre ellos. Tú las has protegido de las guerras y los has ayudado. Oh Dios, que ellos estén agradecidos por estas cosas. Ahora, en tiempo de guerra, oímos que esto fue como un hospital. Oh, gran médico. Oh, gran médico, entra en el hospital para que la gente pueda verte. Ahora, querido Padre Celestial, que esta noche sea como lo fue con aquellos que procedían de Emaús. Tú
caminaste con ellos todo el día. Ellos no te reconocieron. Ellos no sabían que eras tú. Y muchos aquí han caminado contigo y no se dan cuenta. Pero, Padre, la forma en que se dieron cuenta allá fue por la manera en que hiciste algo. Lo hiciste diferente, solo diferente de otros hombres. Ahora, no lo volverás a hacer esta noche, Señor. Solo haz un poco diferente esta noche para que sepan que los de Emaús, que fuiste tú, creo que ellos te recibirán e irán a casa regocijándose, como lo hicieron aquellos, porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Párrafo 27. Queridos amigos cristianos, aquí estamos, la última noche de mi parte del servicio. Vayamos a Él ahora. Creámosle con todo nuestro corazón. No tengamos ninguna pizca de duda en nuestro corazón. Yo creo que ustedes saben que Él está aquí. Quiero tanto verlos sanos. Yo he hecho todo lo que sé hacer. Creo que Jesús ha hecho tanto como Él puede. No sé nada más que Él pueda hacer. Ahora creámosle. Párrafo 28. Ellos repartieron tarjetas de oración. Llamemos a la tarjeta de oración de 1 a 50. Ahora, ¿quién tiene la tarjeta de oración de número 1? Levante su mano. Ahora hay 3 manos arriba. Solo puede haber una. Muy bien. Venga aquí, dama. Muy bien. De 2, levante su mano. De 2, entre corchetes, el hermano Branham le dice al intérprete. Dígales que estén bien callados. Bien callados. Esa es la razón por la que damos tarjetas de oración. Manténgase reverentes, manténgase muy reverentes. Muy bien, ahora todos miren hacia mí, miren en esta dirección, todos. Ahora escuchen, cuando llamen a su número o se levanten, solo levanten su mano. Ahora, ¿quién tiene de número 1? Ahora de número 2, levante su mano. De número 2, muy bien, de número 3, tal vez alguien sordo. Algunos de los ujieres vean estas tarjetas aquí, de número 3. Miren la tarjeta de los demás, de 3. ¿Levantarían su mano? Muy bien. De 4, de 4, levante. Muy bien. Venga acá, de 5, por aquí. De 6, de 7, 8, 8, 9, 9, 10, de 10, 10, 11, 11, 11, de 12. Muy bien. Párrafo 29. Sé que Dios puede sanarlos en cualquier lugar del edificio correcto. Voy a orar por estos pañuelos. ¿Quiere unirse a mí, hermano Bosworth? Nuestro Padre Celestial, te agradecemos por la orden de poner pañuelos el uno sobre el otro, porque eso viene de tu palabra. Tu palabra lo ha dicho. Nosotros creemos tu palabra, oh Dios, mientras me arrodillo aquí con este anciano siervo patriarca tuyo. Oye nuestra oración, nuestro amor por estas personas que tú has puesto en nuestros corazones. Tú dejaste el Espíritu Santo aquí con la fe, creyendo, y les enviamos a ellos los pañuelos en el nombre de Jesús para que sanes a cada uno de ellos. Amén. Párrafo 30. Muy bien. Ahora, todos muy reverentes. Ellos están tratando de consultar con el médico o algo así sobre la mujer que estaba enferma. Si él piensa que ella se está preparando para morir, hablemos con Jesús sobre eso primero. Ver lo que Él dice. Amén. La línea de oración. Alguien baje allí. Baje, hermano, si quiere. Ahora tome su tarjeta. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predicado este mensaje el día 28 de agosto del año 1955. A continuación, hermana Narcisa, por favor, de los párrafos 31 al 37. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Continuamos con el mensaje, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Predicado el 28 de agosto de 1955. Párrafo 31. Ahora, quiero que miren en esta dirección y quiero que crean con todo su corazón. Quiero que de verdad crean. Ahora, si hubiera algo que yo pudiera hacer para ayudarles, para que estén bien, yo haría todo lo posible por hacerlo. Ahora, yo no puedo hacerlo. Lo único que puedo hacer es ser como su médico. Si tiene algo malo y él tuviera un medicamento para eso, él sacaría ese medicamento y se lo daría. Eso es todo lo que él puede hacer. Lo que sigue depende de Dios.
si ustedes tuvieran algo para ser operado, él operaría, confiaría el resto a Dios. Él no pudiera sanar al paciente, solo pudiera sacar lo que estaba lastimado, pero él no pudiera sanar, sino confiar el resto a Dios. Párrafo 32. Ahora, Dios les ha dado a los hombres un don para predicar. Ellos predican y le dicen que Jesús murió para salvarlos. Si ustedes lo creen, serán salvos. Ellos le predicarán y le dirán que Jesús murió por su enfermedad. Perdón. El hombre no puede salvarlos. Ustedes tienen que aceptar lo que Jesús hizo. Ellos le predicarán y les dirán que Jesús murió por su enfermedad. Entonces, si ustedes pueden creer, entonces Él establece los dones en la iglesia por su espíritu. Ahora, Él me envió con un don para ver visiones, y Él obra a través de su iglesia, al igual que me muestra visiones. ¿Quién hace eso? Fortalece su fe para que ustedes puedan creer y ser sanados. Ahora, amigos, no estoy aquí como un engañador. Ustedes saben eso. Sin duda lo saben. ¿Qué negocio tengo aquí si no es de mi corazón? Estoy aquí para ayudarlos. Así que estoy haciendo todo lo que sé para hacerlo creer en Jesús. Párrafo 33. Ahora, aquí hay una señora parada aquí. Nunca la he visto en mi vida, una perfecta desconocida. Ahora, Jesús, ¿qué pasaría si él estuviera parado aquí, solo parado donde yo estoy, y ella lo estuviera mirando? Ahora bien, pudiera ser que ella tiene problemas domésticos. Yo no sé lo que ella tiene. Digamos que está enferma. Si Jesús estuviera parado aquí y ella dijera, Jesús, ¿me sanarías? ¿Qué tendría Jesús que decirle? Él diría, hija, yo ya lo hice. ¿No crees mi palabra? Yo te sané cuando morí en el Calvario. Eso es todo lo que él pudiera hacer. Él pudiera hablar con ella. Y si el Padre le mostrara algo para decirle a ella, él haría eso. Eso edificaría su fe. Ahora, miren, cuando él habló con la mujer en el pozo, él comenzó a hablarle y ella era una extraña. Y él le dijo a ella lo que estaba mal con ella. Ah, dijo ella, percibo que eres un profeta. Ella no pensó de ese que fuera Dios, sentado ahí en un humano, vestido como un hombre. Y dijo, yo sé que cuando venga el Mesías Cristo, esa será la señal que le seguirá. Pero, ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy él. Ahora, eso es lo que Jesús dijo a través de la Biblia. Y si él ha resucitado de entre los muertos, él lo hará de nuevo. Eso es correcto. Digan amén, si es así. Ahora, dejen que esta dama sea el juez. Párrafo 34. Ahora, voy a preguntarle a ella si nos conocemos. Yo no tengo forma de saber nada de usted, perfectos extraños. Eso es correcto. Ahora, ¿cómo sabría yo acerca de esta mujer? Dios sabe que yo no la conozco, pero yo sé que hay algo acerca de aquí ahora. Ese ángel que vieron en la fotografía esta noche. ¿Cuántos de ustedes nunca han visto al ángel del Señor? Levanten su mano. Que nunca lo han visto. Levanten su mano. Ahí lo tienen. Esa fue tomada en Estados Unidos. ¿Ven la columna de fuego? Los mejores científicos del mundo han examinado eso.
cuelgan en una sala de arte religioso con una investigación científica. Es el único ser sobrenatural jamás fotografiado en todo el mundo. Gracias a Dios. Ahora, eso es lo que está aquí ahora. Ahora, ¿vieron esa columna de fuego? ¿Verdad? Escuchen, no sé cuándo los veré de nuevo, pero esa misma columna de fuego no está a dos pies de donde estoy parado ahora mismo. Amén. Párrafo 35. Ahora, no soy yo, es él. Ahora, él conoce a esta mujer. Él sabe todo sobre ella. Entonces, si yo soy sus ojos, él usa mis ojos y mi voz para tratar de alentar a su hija. Le agradecemos a Dios por ello. Eso debería hacer que cada uno de ustedes esté agradecido. ¿No les haría sentir agradecidos? Digan amén. Ahora, si Dios hace eso por esta mujer, ¿lo creerán a él cada uno de ustedes con todo su corazón? Ahora miren, amigos, tendrán que admitir que hay un ser sobrenatural, por lo que su acercamiento determinará lo que obtendrán de él. Así que, tengan fe, quiero hablar con la mujer. Párrafo 36. Ahora, siendo extraños, hermana, nunca antes nos hemos visto. Yo no sé nada de usted, pero usted se da cuenta de que Dios la conoce y que él me conoce. Ahora, usted está aquí por algo. Yo no sé, pero él sí. Pero si él me revelara para qué está usted aquí, lo aceptará a él como Jesucristo, el Hijo de Dios, que puede darle lo que es su deseo. Lo cree. Amén. Lo primero que veo es que la dama entra ella y yo. Entre ella y yo está esa luz. Ella está empezando a desvanecerse. La veo mientras ella se aleja. Ella es solo una niña y está muy nerviosa. Ella ha estado nerviosa toda su vida. Lo veo siguiéndola. Incluso en la escuela, ella era nerviosa. Ella también es de vista corta. Ella está en la escuela. Ella sostiene un libro cerca. Luego lo aleja de sí. Ella ha sido miope. Y la veo como una mujer joven. Está decayendo en salud. Entra en sus pulmones. Ha estado con el médico y el médico ha dicho que es muy malo. El pulmón derecho no funciona y el otro está casi por fallar. Y usted está en una condición moribunda. Así dice el Señor. Párrafo 37. Ahora, señora, usted me oye hablando. Ese no fui yo. Ese era el ángel. ¿Fue correcto? Si lo fue, levante su mano. ¿Creen ustedes ahora? Ahora, ¿qué es lo siguiente que puedo hacer? Imponer mis manos sobre la mujer y rogar que se escatime su vida. Ahora, ¿qué le haría eso a ella? De regreso a la Biblia, Jesús dijo, en cuanto lo hiciste con el más pequeño de estos, mis hijitos, a mí lo hiciste. Él dijo, estas señales seguirían a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ellos sanarán. Y si la mujer sabe que algo está cerca, ella lo ve por medio de investigación científica, por prueba. Ella lo siente en su propio cuerpo. Mírenme, voy a preguntarle. Señora, ¿no es esa una sensación extraña ahora? ¿Un sentimiento realmente dulce y amoroso? Esa es esta luz. Está colgando justo sobre usted, tratando de encontrar dónde está la fe. Está demostrando científicamente. Está demostrado por los sentimientos. Está demostrado por revelación. Jesús dijo, en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. La Biblia dice que sería. La fotografía dice que es así.
sus sentimientos dicen que es así. Es. Y la revelación del Señor dice que así es. Hay cuatro testigos positivos. Tiene que ser así. Dios les bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Narcisa. Dios le bendiga. Continúa con el mensaje. Hermano Israel, por favor, párrafo 38 al 41. Dios les bendiga, hermanos. Continuamos con el mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. El párrafo 38. Ahora pudiera yo sanarla. Yo solo, no. Solo su fe en Dios puede hacerlo. ¿Orarían conmigo mientras le pongo manos a ella? Mientras la dama está en una condición moribunda, ella solo es una niña, es joven, pero ella tiene su vida adelante. Ella quiere vivir, ella quiere vivir como usted, quiere vivir, ella quiere vivir con usted, quiere vivir madre, que si fuera una niña, papá, y si esa fuera su hija, hermano, y que si esa fuera su hermana o su esposa, usted quería que todos fueran sinceros, o es lo que queremos ser. Ella es la hija de alguien, querido Padre Celestial, dándome cuenta de que este es el momento crucial para mi hermana. Oh, mostrarás misericordia a Dios con mis manos puestas sobre ella. Lo único que puede salvarla, su vida, es un acto creativo tuyo, oh Dios. Tú puedes hacer, crees, esos pulmones de regreso, concédelo, así será, concédelo a este condeno a este demonio llamado tuberculosis. Oh demonio, tú has escondido a Dios o del médico, pero no puedes esconderte de Dios. Sal de la mujer en el nombre de Jesús. Amén. Ahora usted se siente bien. En este momento, es eso, doctor. Es eso, correcto. Ahora, si se ha ido de usted, ahora siga creyendo. Vuelva con su doctor. Vea lo que él le dice. Solo coma todo lo que pueda comer. Que la pesen de nuevo. Pésese. Mañana, otra semana, pésese otra vez. Luego, escríbame una carta. Amén. Dios le bendiga. Ahora, todos muy reverentes, tengan fe. Oh, que pudiera pasar. Debería tener fe si pudiera ser ahora. Pero oremos algún más. Tengo algunos que subieron. Tengo a todos ellos aquí. Tomemos menos el número 3, todos, todos ellos aquí, todos menos el número 3, todos están en fila. Ahora, Señor, somos extraños en un al otro. Jesús la conoce. Cree que Jesús, el Hijo de Dios, si Él estuviera aquí, Él estuviera parado aquí. Él está, eso es lo que usted está haciendo ahora mismo. Quiero que la audiencia mire las expresiones en los rostros de los pacientes cuando eso los descubre. La mujer sabe que hay algo a su alrededor. Ella es consciente de eso. Veo que tiene problemas. Está con su
acostado en su espalda, ¿no es así? Es el lado izquierdo, correcto. Es un tumor en el lado izquierdo, en la espalda, correcto. ¿Cree que Jesús la sanará? Querido Dios, sé misericordioso con nuestra hermana y que este horrible demonio, que produce constantemente en su garganta, luego se hizo un gran vocío y entonces se hizo sacar ese vocío por un cirujano, y desde lo que han sacado, ahora usted está teniendo un mal efecto, casi se encejece, sus ojos se están poniendo mal y está teniendo ataques débiles y nerviosismo y muchas cosas que le están sucediendo. Eso es verdad. ¿Cree usted que Jesús puede sanarla? Querido Padre Celestial, ruego en el nombre de Jesús, ten piedad de esta mujer. ¿Tú tienes alguna razón para enviarla aquí esta noche? Oh Dios, sé misericordioso con ella y perdónala y cúrala en el nombre de Jesús. Amén. Ahora no estoy fuera de mí, solo me pone débil. Tal sentimiento en esa audiencia, todo espíritu está sujeto en ese momento. ¿Usted se siente extraño? Como esto, lo sentí, sé que están aquí. ¿Qué sentimiento? Oh, Jesús es el Hijo de Dios, está cerca, Él está cerca. Hay muchos de ustedes creyendo esta noche, no sé. Desanimen, yo creo con todo mi corazón que sucederán grandes sanidades. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, hermano Israel. La lectura, continuamos con el mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús. Voy a concluir con este mensaje a partir de los párrafos 42 al 47. Párrafo 42. Ahora, a la señora, ahora pudiéramos traer una línea completa de ello, solo seguir haciendo lo mismo, pero hablemos con la dama, solo está una más y solo veamos qué le dirá el Espíritu Santo. Ahora, la dama es una extraña. Ahora, señora, para que la gente no piense que es psicología, olvídese de por qué está aquí. Piense en otra cosa, algo que no tiene nada que ver con eso. Ahora quiero que usted crea en Jesús. Y si Jesús me dice cuál es su problema, ¿lo aceptará y creerá con todo su corazón? Ahora, usted es consciente de que yo no la conozco. Nunca la he visto en mi vida. Pero tan cierto como que soy un ministro, un pastor, quiero preguntarle algo. Hace aproximadamente un minuto, cuando le estaba hablando, algo se apoderó de usted. ¿Es correcto eso? Eso es un sentimiento. Levanta su mano si eso es correcto. Amén. Ese es el ángel del Señor. Ahora, crea, usted está sufriendo con nerviosismo. Luego los veo examinar su corazón. Tiene un problema de corazón. Luego tiene algo mal en su hígado. Algo en el hígado que ellos examinaron. Usted está bajo el tratamiento de un médico, con medicamentos, doctores. Y veo a su médico mientras mueve la cabeza. Él le dijo que él ha tomado algo acerca de una fiebre, y él no sabe qué fiebre, qué la produce. Él no puede entender de qué es esa fiebre. Cierto, amén. Jesús, sí. Venga, madre. Oh Dios, sé misericordioso con mi hermana y ruego para que la sane, Señor. Envía a tu Espíritu Santo, ahora calma todos los nervios y sánala en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, Dios le bendiga. De nada. Párrafo 43. Alabado sea el Señor. Si puedes creer. ¿Por qué no pueden creer? ¿Por qué no pueden creer? Pues Dios está aquí para sanarlos. ¿Cree usted? Seguro. Él está. Tengan fe en Él. ¿Qué hay de eso, madre? ¿Quiere creer ahora? ¿Qué de eso, hermana? Justo detrás va a creer. Si usted pudiera comer de nuevo, Dios la sanará. ¿Qué piensa usted, hermanita, sentada allí mirándome, con problemas cardíacos?
sentada allí con la pequeña banda negra alrededor de su sombrero. Usted tiene problemas cardíacos, ¿cierto? Usted estaba orando y le estaba pidiendo a Dios que le sanara, ¿verdad? Eso es correcto. Usted puede tener, Dios le sanará. Hermana, ¿cree que soy el siervo de Dios? La razón por la que digo eso es que Él me dijo, si haces que la gente te crea, no creerme como Él, pero creer que Él me envió, ¿haría algo por mí? ¿Pondría su mano sobre esa dama a su lado allá? Correcto. No, la siguiente, al otro lado. Esa señora está sentada allí muy enferma. Ella tiene problemas de hígado, en el hígado, y ella quiere ser sanada. ¿Verdad, señora? Correcto. Pondré su mano si lo desea. Amén. Ahora voy a pedir oración por usted. Jesús, Hijo de Dios, sánalo. Su fe tira de esta dirección, pero todavía está oscuro alrededor de ellos, Padre. Oh, quita la oscuridad y haz que estén bien en el nombre de Jesús. Satanás, déjalos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, vean, ahora el Señor les bendiga. La misma oscuridad que estaba a su alrededor se ha ido de ustedes. Fe, si pueden creer, todo es posible. Párrafo 44. La señora sentada aquí mirándome está diciendo, Señor, haz que me llame. Usted también tiene problemas cardíacos. ¿Es correcto? Usted tiene problemas cardíacos. ¿Cree usted con problema cardíaco? ¿Cree con todo su corazón? Sí, entonces puede ser sanada también. Amén. Ahora, usted tiene una enfermedad de la sangre. Sentada allí mismo. ¿Cree que Jesús le va a sanar? Sentado allí abajo. ¿Sí? ¿Cree usted? ¿Sí? Muy bien. Su fe le sana. Amén. ¡Solo tengan fe! Justo aquí, ¿ven esa luz colgando allá? Son casi cuatro hileras arriba. Tiene artritis, ¿verdad? Justo ahí, al final. ¿Cree que Jesús le sana? Si cree, puede recibir. Muy bien. ¿Lo cree? Amén. Entonces, puede tenerlo. Aquí hay otra sentada aquí con artritis. ¿Cree usted? Puede tenerlo. Amén. ¿Cree ahí abajo con ese problema en la cabeza? ¿Sentada allí con problemas con la cabeza? ¿Cree usted? Entonces puede tener. Amén. Oh, aquí está él. Aquí mismo. ¿Cree usted? Párrafo 45. Aquí está sentada una dama, la segunda a unos cuatro hileras hacia atrás, que tiene problemas nerviosos. ¿Cree que Jesús la va a sanar? Amén. ¿Puede tenerlo? Acerca de la dama que está allí atrás, tiene problemas con sus piernas y en sus piernas. ¿Cree usted? Póngase de pie. Jesús la sana. Amén. Tengan fe, no duden. Sentada aquí, tiene epilepsia. ¿Cree que Dios la sanará y le hará estar bien? Si lo cree, puede tenerlo. Amén. Aleluya. Sentado allí con ese problema femenino, sentado un poco hacia atrás con esa dama. Sí, allá atrás, con problemas femeninos, sentada justo aquí atrás. Aquí mismo, la señora está tratando de ponerse de pie. Así es, Señor. Amén. Puede tener su sanidad. ¡Aleluya! ¡Créanle! Párrafo 46. Miren en esta dirección. Aquí va por aquí, aquí. Aquí está, aquí mismo. Es un hombre parado aquí con problemas de próstata. ¿Cree que Jesús le sanará? ¿Puede tener lo que pide? ¡Amén! ¡Aleluya! ¿No pueden creerle? ¡Oh, Dios mío! ¡Ven! Ahora, solo yendo a todos los lados. Veamos si podemos traer algunos más en la línea de oración. ¿Cree usted con todo su corazón? Hace un tiempo usted estaba sentada exactamente allí atrás esta tarde mientras yo predicaba. Usted me estaba mirando. Usted es una creyente. Tiene problemas femeninos. Usted fue sanada esta tarde mientras estaba sentada allí. Algo vino sobre usted. ¿Es correcto? Solo miren allí. Aquí va sobre toda la audiencia. Voy a preguntarles algo. Toda dama que tiene problemas femeninos, así, póngase de pie allí mismo. Ahora póngase de pie, toda dama, ahí están. Permanezcan de pie. Jesús, que pudo sanar aquí, puede sanar allí. Oh, Dios, en el nombre de Jesús. Satanás, tú estás condenado. Deja a estas mujeres en el nombre de Jesucristo. Amén. Váyase a casa y sean sanas cada uno de ustedes. Vengan. Párrafo 47. ¿Creen con todo su corazón? Aquí todos los que están en la audiencia, aquí hay algo nuevo. Todos los que sufren problemas de riñón en su espalda, levántense. ¿Tienen problemas renales? Miren ahí, esto es lo que tenía la señora. Esos demonios estaban pidiendo ayuda. No puedo individualizarlos. Mírense, está por todos los lados. Oremos. Oh Dios, en el nombre de Jesús, condeno al diablo. Satanás, sal de ellos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Vayan y sean sanos. Amén. Digan, alabado sea el Señor. Crean con todo su corazón. Crean todos.
¿Creen? ¡Aleluya! ¡Jesús nunca falla! ¿Cree usted, señora, sentada aquí con reumatismo? ¿Cree usted que Jesús la va a sanar? ¿Cree que Él la sanará? Él puede, si usted cree, solo hay una cosa por hacer. Eso sería aceptarlo a Él y usted puede ponerse de pie y ser sana. ¡Oh, hermano! ¿Por qué no pueden? ¡Oh, pueblo! Todo el edificio, a mi modo de verlo, se ilumina con el poder de Dios. Está justo por encima de su cabeza. Yo creo que pueden ser sanados. Miren, yo condeno toda duda en el nombre de Jesucristo. Esta es su hora. Cada uno de ustedes, todo por aquí, levántense, den gloria. Miren aquí, saliendo de las sillas. Todos, oh Dios, alabado sea el Señor. Oh, te agradecemos, Padre Satanás. Te condenamos. Tú estás perdido. En el nombre de Jesús, deja esta audiencia. Amén, mis amados hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga. De esta manera hemos concluido con este mensaje. Señor, quisiéramos ver a Jesús predicado este mensaje el día 28 de agosto del año 1955. Mis hermanos y hermanas, vamos a pasar a un nuevo mensaje titulado El Cristo No Bienvenido, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 11 de septiembre del año 1955. Va a continuar Hermana Reina, los párrafos 1 al 6. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con el mensaje, El Cristo No Bienvenido. Párrafo 1. Enfermedad y muchos contratiempos. La muerte fue impedimento para algunos, la enfermedad fue impedimento para otros, y las decepciones fueron impedimento para otros más. Pero Dios nos ha reunido a nosotros nuevamente para servirle a Él. Estamos tan contentos por estas cosas. Y ahora, al reunirnos así, me gustaría decir algunas cuantas palabras acerca de nuestra última campaña en ultramar, lo cual todos ustedes oraron tanto por nosotros para que el Señor nos diera un gran servicio. Él nos los dio y estamos tan contentos de reportar que muchas almas fueron salvas. Esa es la cosa principal, algunas siendo salvadas, nacidas en el reino de Dios. Ustedes saben, la predicación de la cruz trae comentarios, trae dificultades, trae revuelos. Y no podemos esperar estar exentos de todo eso. Sencillamente tenemos que aceptarlas en la medida que vienen. Así que tuvimos algunas dificultades cuando salimos de Zurich. Ahora yo deseo explicar la razón. Párrafo 2. La iglesia, el primer reformador fue Martín Lutero, como todos sabemos, y el segundo fue Zwinglio. Y Zwinglio fue a Suiza. Y allá en Suiza fue donde se tradujo la Biblia por primera vez en inglés. La Biblia completa de la primera traducción fue hecha en Zurich, Suiza. Ellos todavía se aferran a la vieja idea de Zwinglio. Y la traducción de Zwinglio niega el nacimiento virginal. Él no cree en el nacimiento virginal. Ellos dijeron que él fue el hijo de José, llamado el Hijo de Dios. Y nosotros creemos que él sí era el Hijo de Dios, que él nació del Padre Dios, quien le dio a él su nacimiento a través de creación. Y Billy Graham, bien conocido, todo el mundo lo conoce a él. Casi él estuvo allí durante un día antes de que yo llegara. ¿Y cómo criticaron ellos al pobre hermano, burlándose de él, lo cual no estuvo bien? Ellos dijeron, él se hizo la permanente en su cabello, y dijeron, él vino a la iglesia como que iba a asistir a un espectáculo en vez de ir a la iglesia. Y dijeron, él predicaba como un fanático vendedor de jabón americano. Y dijeron, uno podía olerlo a él a 10 pies de distancia debido al perfume. Y de todo así, simplemente burlándose del hermano. ¿Por qué? Él no se merecía eso. Párrafo 3. Yo escuché a Billy
Estuve allí mismo. Él predicó la suprema deidad del Señor Jesucristo, ¿correcto? Él dijo, hay muchos hombres que se levantan, filósofos y demás, pero Jesucristo era Dios mismo manifestado en carne. Hermano, yo grité, amén, tan fuerte como pude, porque yo sé que esa es la verdad. Yo creo eso. Bueno, desde luego, viendo yo la manera como ellos lo trataron a él, yo entré en su lugar y seguí con la suprema deidad de que Jesucristo era Jehová Dios manifestado en carne. Y bueno, al hacer eso, el Señor nos dio 50,000 almas en esa campaña de 5 noches. Y entonces, cuando ellos oyeron que íbamos a ir a Alemania, ahora, allá es el Estado y la Iglesia. Lo que la Iglesia le dice al Estado, el Estado lo hace. Y nosotros con frecuencia hemos enseñado acerca de, muchas veces, si tengo a alguien aquí que sea un amigo católico, mire, no digo esto para menospreciar a su iglesia en lo absoluto, no, señor. Yo tengo miles y decenas de miles de amigos católicos, pero nosotros frecuentemente hemos pensado en los días primitivos, cuando la iglesia católica se unió con la iglesia y el Estado, en los días de la Roma papal. Y en la tremenda persecución con que eso trajo. Bueno, hermano, la protestante es igual de mala, si no es peor. La iglesia protestante me trató a mí 2 veces tan mal como me trató la iglesia católica, ¿ven? Entonces ellos fueron allá y enviaron aviso a Alemania y le dijeron a las autoridades alemanas que no me recibieran, que yo estaba completamente en contra de la enseñanza y que yo no era nada sino un impostor y que no me recibiera. Párrafo 4. Y ellos habían construido un estadio allá con capacidad para 30,000 personas. Cuando ellos me negaron el estadio de fútbol normal, pues por causa de que era propiedad del Estado, entre paréntesis, Hitler lo construyó allí. Entonces ellos fueron y levantaron una carpa que acomodaría alrededor de unas 30,000 personas. La abrieron por un lado de manera que todavía pudieran sentarse en la parte de atrás. Tuvimos cerca de unos 30,000 bajo techo. Y ellos mandaron a decir que yo era un impostor y que no me recibieran en lo absoluto. Y así que entonces el gobierno se presentó y nos lo prohibió, que yo no podía entrar. El doctor Gungerpul, un amigo que el fiscal nacional mandó un aviso allí y fue allá y dijo, no señor, él no puede entrar, nosotros no lo recibiremos. Párrafo 5. Así que él fue allá, esto era en la zona americana, en Karlsruhe, lo cual significa descanso de Carlos. Él fue allá a ver al coronel del ejército americano, lo cual es la zona ocupada por los americanos allí. Y él fue el coronel y dijo, ¿por qué no podemos permitir que entre el evangelista americano? Él dijo, ellos tuvieron a Billy Graham allá. Y dijo, ¿por qué no podemos permitir que este hermano entre? Entonces el coronel dijo, bueno, yo no veo por qué ustedes no puedan. Dijo, ¿quién es el predicador? Dijo, es el hermano Branham. Dijo, ¿el hermano Branham? Dijo, él oró por mi madre y ella fue sanada en América. Así que, hermano, eso abrió la puerta. No importó nada lo que ellos dijeron. Eso abrió la puerta. Así que ellos abrieron la puerta y nosotros entramos sin inconveniente y tuvimos la campaña. Párrafo 6, por último. Y la primera noche, para salir de entre la multitud, no predicamos sanidad divina. Nos mantuvimos alejados del tema. Sencillamente no oramos por los enfermos. Primero les presentamos el Evangelio, primeramente, para así estar seguros. Y entonces, para sacarme de la reunión, para evitar que me dispararan desde los arbustos, ellos tomaron hombres y sencillamente se movían alrededor y alrededor de mí, así de rápido, de manera que ellos no pudieran apuntarme. ¿Ven ustedes?
hasta que yo entré. Y la primera noche fuimos atacados con un, bueno, simplemente fanáticos. Y yo logré entrar bien al carro. A Billy yo tuve que agarrarlo para meterlo, porque alguien casi le da. Y así que entonces cuando entramos, luego la segunda, la tercera noche, comenzamos a orar por los enfermos. Y esa noche trajeron a la plataforma una de las experiencias más dulces que he tenido en toda mi vida. Una muchachita. Ahora no es. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Reina. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, el Cristo no bienvenido. Continúa con la lectura, hermano Arcadio, párrafo 7 al 10. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a continuar con el párrafo 7. Ahora, esta rudeza no es el pueblo alemán. Ellos son la gente más agradable que yo haya conocido en mi vida. Déjeme decirle, si yo viviera en cualquier otra parte, además de en América, yo escogería Alemania siempre. Y es que ellos son humildes, son mucho mejor que los suizos. Los suizos están bien, pero es que los suizos nunca han tenido ningún problema. Igual que los americanos. Aquí ven, ustedes, nosotros acá nunca hemos sido bombardeados ni nada. Nosotros solo, si llega la guerra, nosotros vivimos de las riquezas de la tierra. Y los muchachos van allá y mueren y regresan. Pero nosotros, si nunca la vemos. Pero esos alemanes han sido golpeados hasta el suelo, donde sus madres fueron quemadas con gas y sus brazos, y ellos encontraban la calavera de sus mamás tiradas allí con un bebé apretado contra su seno. Así, ellos sí saben lo que la oración significa, y ellos pues son humildes y dispuestos. Párrafo 8. Y entonces, esa noche en la reunión, todos los periódicos estaban sentados alrededor y los demás, y todas las iglesias criticando, y sin el patrocinio de ninguno de ellas. Entonces, organizamos la reunión y miles no pudieron siquiera conseguir un lugar para llegar a la carpa y al lugar en donde estábamos. Y entonces, cuando el Espíritu Santo se estaba moviendo y la inspiración vino sobre mí, hasta una dama acostada allí. Y le dije que su columna estaba comida en dos por la tuberculosis. Ella estaba sujetada sobre una tabla. Yo dije, desátela. Y un doctor se levantó y dijo, oh, usted no puede hacer eso. Yo dije, desátela, porque así dice el Señor,
Ella se levantó y corrió a través de ese edificio. Estaba tan perfecta y normal, a más no poder, y ella estaba descalza. Vino a la plataforma. Párrafo 9. Como 15 minutos después de eso, ellos dieron inicio a la línea de oración. Y vino una niñita como de 6 años de edad o de 8 años, más o menos, la edad de mi pequeña Becky, con dos trenzas largas colgándole por la espalda. Ella casi se cae de la plataforma. Ellos la agarraron y la trajeron. Cuando ella llegó hasta mí, comenzó tenía su cabecita agachada así, y ella comenzó a poner sus manitas alrededor de mí así. Y es que ella estaba ciega, había nacido ciega y jamás había visto. Y cuando hubimos orado por ella, honestamente, amigos, yo creo que si yo hubiera sido el peor hipócrita en el mundo, Dios hubiera honrado la fe de esa niña. Puso sus brazos alrededor así y tenía su cabecita recargada sobre mi pecho. Y yo oré por ella y le dije al Señor, yo dejé a Becky y a los demás llorando en casa. Tú sabes, pero tú me enviaste a mí aquí para que orara por esta niña. Yo creo. Y cuando yo levanté su cabecita, ella miró para todos lados. Ella dijo, ¿qué son esas cosas? Yo dije, son luces, cariño. ¿Ven? Y ella, el intérprete, le dijo a ella, así que entonces ella podía ver. Y su madre comenzó a gritar y corrió hasta la plataforma. Y ella nunca antes había visto a su madre. Ella comenzó a acariciarla en las mejillas. Ella dijo, ¿es usted mi madre? Dijo, usted es tan dulce, así. Ella no había visto a su madre nunca antes en su vida. Párrafo 10. Y entonces allí llegó un hombre. El siguiente era un hombre que había nacido sordo y mudo, como de unos 55 años de edad. Nunca había hablado ni oído en toda su vida. Y cuando la audición y el habla vinieron a él, y él tenía que hablarle con los dedos. Ustedes saben. Y yo le dije, habla ahora y dile que repita lo que yo diga. Y yo dije, mamá. Él dijo, mamá. Yo dije, amo a Jesús. Él dijo, amo a Jesús. Y el traductor era, él era un alemán hablando inglés por cuanto esa era la única cosa que él había oído. ¿Ven? Estaba en ese momento, lo único que él podía decir era en inglés. Vean, él podía hablar inglés igual como podía hablar alemán. Él había nacido en Alemania. Así que, ¿entienden lo que quiero decir? Él podía hablar inglés, porque eso era todo lo que él había escuchado, y era yo hablándole
a él, ¿ven? Yo le decía, di mamá. Y él decía, mamá. Yo le decía, di yo amo a Jesús. Yo amo a Jesús. Yo decía, alabado sea el Señor. Él decía, alabado sea el Señor. Y el traductor tenía que decirle otra vez a este alemán, al alemán, era traducido de inglés nuevamente al alemán. Vaya, al día siguiente el periódico sí que se encendió todo. Señor le bendiga, hermanos. Amén, amén, hermano Arcadio. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con la lectura de este mensaje. El Cristo, no, bienvenido. Continúa, hermana Edí, por favor, párrafos 11 al 17. Dios le bendiga, hermano. Solo confírmeme la fecha, hermano, del 11 de agosto del año 1955. Septiembre, perdón, septiembre, hermana. Ah. Sí, septiembre, 9, 11-09-55. Párrafo 11. Entonces, los ministros de la Iglesia del Estado, un grupo vino y ellos querían tener un desayuno conmigo. Y aproximadamente 200, 300 vinieron. Supongo que algo quizás como este tabernáculo lleno de gente. Ellos vinieron a un hotel grande y dijeron, si pudiera ser probado que era la verdad y que no era brujería. Santo Dios, dijeron que sí, no era brujería, pues ellos estarían dispuestos a protestar contra la iglesia y salirse. Y ellos no lo aceptaban. Así que esa mañana llegaron, yo dije, hermanos, ¿brujería? Es absolutamente, totalmente imposible que algún demonio tenga que ver con sanidad divina. Yo dije, yo desafiaré eso desde cualquier parte. Cada escritura está contra eso. Y no hay ningún poder con el diablo en lo absoluto para efectuar ninguna sanidad divina. Yo dije, no hay nada en el diablo que pueda sanar. Si lo hay, Jesús mismo dijo, si Satanás puede echar fuera a Satanás, entonces su reino está dividido y no puede permanecer. ¿Ven? Él no puede echar fuera a Satanás. La sanidad proviene solamente de Jesucristo. Párrafo 12. Y entonces, ellos se sentaron allí un ratito y dijeron, bueno, nosotros no podemos entender acerca de estas visiones. Simplemente dijeron, nosotros pensamos, usted tendrá que aclararnos en este asunto, dijeron. Nosotros pensamos que lo que sucede es que usted va de día a las casas y le da a la gente su tarjeta de oración y lo sube a la plataforma en la noche. Y entonces que usted ha hablado con ellos, usted sabe cuáles son sus enfermedades y todo acerca de sus vidas. Yo dije, hermano, yo no sé hablar alemán. Yo, mire aquí, dije, cuando yo estoy relatando la visión, yo ni siquiera sé decir sus nombres. Tengo que deletrearlo. Deletreo sus nombres y los lugares donde, como por ejemplo, WXYOPQR, algo así, siendo el nombre de ellos. Yo dije, ¿cómo podría yo hacerlo? Pregúntele a la gente, averigüe de parte de ellos. Pues dije, los muchachos reparten las tarjetas de oración en la reunión. ¿Y qué tal de ellos que ni siquiera tienen tarjetas de oración? Pues ellos dijeron, bueno, ¿pudiera eso ser el diablo haciendo eso? Yo dije, ¿puede el diablo sanar? Dije, sí. Yo dije, ¿pudiera ser telepatía mental? Dijeron ellos. Yo dije, bueno, ¿puede la telepatía mental hacer que el ciego diga? ¿No dijeron ellos la misma cosa acerca de nuestros
Señor? Ellos dijeron, bueno, este hombre tiene demonios. Ellos lo vieron a él previniendo cosas y diciéndole a la gente. Ellos dijeron, él tiene un demonio. Y los fariseos se levantaron y dijeron, entre paréntesis, otro grupo de ellos, dijeron, ¿puede el diablo dar la vista al ciego? No, Señor, no puede. Así que entonces, esa mañana en el desayuno, ellos tenían un gran fotógrafo alemán ahí para que tomara las fotografías de desayuno. Ahora, todos nosotros estamos conscientes que nuestras cámaras son pequeñas, aficionadas, al lado de cualquiera sabe eso, quien compra telescopios o compra cámaras alemanas. Bueno, por ejemplo, nuestra pequeña cámara Argus. Yo tengo una, cuesta $70 con todo el equipo, y esa es de 35, la Leica alemán de 35 milímetros cuesta $500. Esa es la diferencia entre 79 y $500. Oh, está mucho. Mucho más avanzada que cualquier cosa que nuestra Elena de ellos, que párrafo y ellos tenían una cámara grande colocada allí tomando la fotografías de la reunión del desayuno, y ellos estaban preguntando acerca de cómo esa inspiración. Dijeron, bueno, nosotros pensamos que es alguna clase de arreglo, es un una u otra cosa que usted tiene, es una telepatía mental, que alemanes quizás puedan mirar las tarjetas de ellos o algo así, y ellos pueden ferir. Yo dije, entonces, ¿cómo de las cosas que van a suceder? Tal vez eso también es telepatía mental. Y yo dije, entonces ustedes no creen en Dios. Nosotros sí creemos en Dios, seguro. Creemos en Dios, pero no. Párrafo 15. Yo dije, usted simplemente nació ciego, eso es todo, ¿ve? Usted nació ciego y dudo que usted una vez reciba su vista o no. Dijo, si visite el ciego especialmente de esa manera, que estaría mucho si hubiese que estuvieran, que sería por sus ojos, de la mano, si no hubieran ojos. Pedir que alguien fuera sus ojos para ustedes. Dile con está conectado con este link. Yo te le toca. Hermano. Hermano, ¿me escucha usted, hermano? Ciérralo todo. Yo sí le escucho. ¿Ahí me escucha? Cierra todo.
Hermano, ¿me escucha? ¿Qué tuvieron? Que tuvieran que ser guiados por sus ojos de la mano. Ahí me escuchan. Si no tuvieran ojos, permitir que alguien fuera sus ojos para que los guíe. Dije, ustedes estarían en mejores condiciones. Pero dije, por causa de que ustedes ven las cosas que grandes y con todo eso yo dije bien habló Isaías de ustedes diciendo ustedes tienen ojos no pueden ver y oídos y no pueden oír. ¿Y cómo? Párrafo 10. Ellos dijeron, si esa que usted acerca, yo dije, esa que Jesús aún vive y reina. Dije, esa es la misma de Israel. Y los llevó a través del desierto. Y los llevó a la tierra prometida. Y cualquiera sabe que esa era el cual. Era Jesucristo. Y dije, Padre, antes de la fundación, y él es el mismo hoy. Oh, dije, sana y lo demás. Yo dije, yo no estoy hablando acerca de ellas. Ese no es el tema. De aquí estoy hablando y nosotros es todas cosas párrafo, yo dije, ¿sí? Y yo digo de que yo lo invitara y yo otro pues sí hermano no más usted entonces en vista de la señal de la hermana Di, voy a concluir con el párrafo 17 y prepárese el hermano Alfonso para el párrafo 18 al 21. Párrafo 17. Yo dije, bueno, si usted quiere creer, usted es un creyente. Si no, entonces usted no es un creyente. Eso es todo. Y yo dije, yo no puedo explicarlo. No hay necesidad de que yo lo intente, porque si yo lo intentara, yo intentaría de explicar a Dios. ¿Y quién puede explicar a Dios? Y Dios lo ha hecho de tal forma que ninguno de nosotros puede explicar a Dios. Nosotros le creemos a Dios por fe, no por vista, no por conocimiento, sino por fe. Nosotros le creemos a Dios. Dios tiene que ser aceptado por fe, inexplicable. Uno tiene que recibirlo. Si es explicable, entonces usted ya no tiene que emplear la fe. Si ustedes no pueden explicar, vean, usted no tiene. Ustedes pueden decir los detalles. ¿Cuántos entienden eso? ¿Lo ven ustedes? Ustedes no pueden explicar a Dios. Ustedes tienen que creerle a Dios. Es un ministerio para ustedes. Pero ustedes tienen que aceptarlo. Eso es en base a su fe para aceptar algo que ustedes no pueden explicar. Amén. Así es la cosa. Así es. Vean, ustedes tienen que explicar algo y creer algo que es. O sea, creer algo que ustedes no pueden explicar es imposible explicarlo.
Continuamos, estamos para recordar, estamos lecturando el mensaje El Cristo no bienvenido, predicado el día 11 de septiembre del año 1955. A continuación, hermano Alfonso Tolentino, por favor, de los párrafos 18 al 21. Amén, hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. El Cristo no bienvenido. Párrafo 18. Bueno, ellos se sentaron y se rascaron la cabeza el uno al otro. Y oh, ustedes saben cómo la soberanía de Dios siempre viene a la escena. ¿No es así? No importa lo que suceda, Dios está presente allí en ese momento muy crucial, justo en el momento en que centenares de esos pastores de la iglesia estatal sentados allí en este desayuno con esta grande cámara alemana colocada allí. Él tomaba la fotografía y entonces enrollaba un rodillo, le daba vuelta como de 35 milímetros, como así de grande, una cámara enorme, tomando fotos rápidamente, simplemente tomándolas, la enrollaba y seguía tomando fotos. Más o menos en ese momento, yo dije, un momento, aquel de quien yo estoy hablando está aquí ahora. Dije, él está aquí, presente. Dije, yo lo veo y él se está moviendo. Bueno, el alemán acercó su cámara rápidamente y dijo, lo intentaré. Él tomó la fotografía. Yo dije, es este hombre parado justo aquí. Él es un líder de 32,000 comunistas parado allí. Y el intérprete se lo dijo a él. Yo dije, él no es alemán. Dije, él es italiano. Él viene de Italia. Y dije, él no es alemán en lo absoluto. Y esa era la verdad, dijo él. Y yo dije, usted se convirtió recientemente. Sí, yo dije, usted tomó una Biblia. Usted fue criado católico. Sí. Y usted tomó una Biblia. Usted tomó la Biblia y la leyó y quedó convencido de que Jesucristo era el Hijo de Dios y usted lo aceptó. Él dijo, eso es correcto. Y yo dije, ahora usted está escondido de la Iglesia Católica y tiene un orfanato bien arriba en las montañas. Él dijo, eso es correcto. Y yo dije, la razón de que usted no está comiendo su desayuno es por causa de que usted tiene tal problema estomacal que usted no puede desayunar. Eso era correcto. Y él comenzó a llorar. Yo dije, pero así dice el Señor, usted es sanado, coma su desayuno. Eso lo concluyó. Párrafo 19. Y ellos tomaron la fotografía y tomaron, y miren, esa cámara parada allí, tomando esa fotografía, cada una, y él sacó tres fotografías del ángel del Señor y luego tomó cinco o seis antes y apareció en la cámara otra vez. Él
ángel del Señor descendiendo cuando vino, bajó cuando vino sobre mí, y cuando se está yendo, y yo las tengo aquí mismo en la plataforma en esta mañana, lo cual barrió todos los periódicos alemanes y por todas partes, y yo la tengo aquí en estos momentos, las fotografías del ángel del Señor. Oh, hermanos, el Señor Jesús nunca falla. Cielos y tierra pasarán, dijo él, pero mi palabra no pasará. Él dijo, yo Jehová la he plantado, yo la regaré día y noche. Aleluya. No sea que algunos la arrebaten de mi mano. Yo la regaré día y noche. ¿Ven? Párrafo 20. Ahora, yo tengo todo un grupo de ellas. Aquí hay como 2 docenas, pero aquí está la fotografía. Está aquí, tengo levantada así. Y quizás después del servicio le pediré al hermano Nevi si él quiere encargarse de ellas. Él puede mostrárselas a ustedes después de los servicios. Y ahora aquí está la fotografía del desayuno ministerial. Ahora ustedes pueden ver cómo las luces están aquí arriba, cómo se ve el salón, y hay como 6 después, antes de esta, y 6 después. Ahora allí está este. Soy yo parado justo aquí. Ese es el intérprete. Y ese es el doctor. Ese es el hermano Bosworth. Todos estos son pastores de la iglesia del estado del estado. Grupos de ellos, muy bien. Ahora, cuando eso llegó, se muestra, vean, no hay luz ni nada allí. ¿Ven? Cuando eso llegó. Ahora, cuando yo me levanté y dije, pónganse de pie, el ángel del Señor está aquí. Aquí está ahora. Eso es cuando estaba bajando. Vean. Aquí estoy yo parado justo. Aquí está bajando. Ellos le tomaron la fotografía ascendiendo. Ascendiendo, descendiendo como del techo. Bajando, ustedes ven a todos mirando. Y esta fotografía aquí está mirando de lado. Párrafo 21. Y acá este hombre, acá, con su cuello volteado al revés, es el hombre que me está hablando. ¿Ven? Ese es el que está dando con el que yo estoy hablando aquí. ¿Ven? Y él está observando. Yo dije, la visión es de este hombre parado aquí al otro lado. Yo dije, ¿qué clase de tarjeta de oración tiene usted? Ven, allí lo tiene. Allí están ellos. Ahora, aquí está cuando ya ha descendido y ustedes no pueden ver nada, sino solo mis hombros allí. Eso es cuando la visión se está desarrollando, cuando le está diciendo a él, y acá es donde está cuando se está apartando de mi rostro, con la mitad de mi rostro tapado, allí con la visión, el ángel del Señor, la gloria del Señor yéndose, la ven allí. Y aquí es después de que todo hubo terminado, en ninguna parte, en lo absoluto. Amén, hermanos.
Amén, amén, hermano Alfonso. Dios le bendiga la lectura y ha sido un gusto tenerla a usted presente. Dios le bendiga. Continuamos con el mensaje El Cristo No Bienvenido, predicado el 11 de septiembre del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafos 22 al 26. Amén, hermanos. ¿Sí me escucha, hermanito? Amén, hermana. Dios le bendiga, sí. Amén, hermanito. Bueno, continuando con el mensaje del Cristo No Bienvenido, párrafo 22. Así que ellos la tienen ahora. Ha pasado por toda Alemania, está viniendo ahora a través de los estados y las diferentes revistas religiosas. Hay una descendiendo, hay una cuando está presente y aquí está una cuando se está yendo. Oh, Él vive, Él vive. Cristo Jesús vive hoy. Así que en medio del conflicto no se preocupen, Él todavía es Dios. Él siempre lo ha hecho. Yo he estado tan agradecido por eso. Eso yo sé, que aquí en mi pueblo natal es difícil ser entendido aquí, y especialmente estando en casa. Es el lugar más difícil del mundo, desde luego lo es. No para ustedes, mis amigos, pero pues, ¿no dijo Jesús lo mismo? Entre los de uno es lo peor. Por supuesto, ellos no pueden evitarlo. La gente no quiere ser así, pero lo son. La escritura no puede ser otra cosa sino ser cumplida. Debe ser cumplida. No puede ser quebrantada. Las escrituras deben cumplirse. Así que Jesús vive hoy. Párrafo 23. Y amigos, este pequeño tabernáculo hoy, con sus paredes ásperas, y para los desconocidos que están en nuestros medios, les damos la más cordial bienvenida aquí en el nombre del Señor Jesucristo. Como sus hijos amados, y nosotros lo amamos a Él, y deseamos que ustedes disfruten de este compañerismo juntos, esta mañana a medida que hablamos sobre la palabra del Dios viviente. Y solamente deseo que ustedes oren por mí. Estoy en la encrucijada de mi vida. En este momento he estado llegando a este punto por mucho tiempo. Y finalmente llegué a este lugar donde debo tomar una gran decisión enseguida. Así que ustedes oren por mí. ¿Lo harán? Párrafo 24. Les explicaré un poco. Yo me he parado entre hermanos, no representando nada, yendo de uno al otro. Y he notado parado entre ellos que yo he llegado a este lugar. Yo fui ordenado aquí por el doctor Davis. Todos ustedes saben en la pequeña iglesia bautista por acá. Y ahora, yo frecuentemente les he dicho a ustedes que encontré dos clases de personas. Una de ellas es la bautista y la fundamentalista, la cual tiene una buena concepción mental de la palabra. Por otra parte, yo encuentro a los del Evangelio completo, metodistas, nazarenos, peregrinos de santidad, pentecostales, todos ellos. Ellos tienen la fe. Uno de ellos ha escalado hasta recibir el Espíritu Santo. Y este, pero ellos son tan sueltos con ello. Ellos no saben cómo controlarlo. Y los otros por acá conocen la palabra y cómo explicarla, pero no tienen nada de fe con ello. Si yo tan solo pudiera poner la fe pentecostal en la teología bautista, miren, la iglesia estaría preparada. Eso es correcto. Si yo tan solo pudiera lograrlo, esos dones maravillosos de Pentecostés, es una vergüenza la manera en que ustedes lo pisotearon y los maltratan y lo demás. Párrafo 25. Miren, les diré una cosita que sucedió el otro día, solo para mostrarles. Digo esto porque este es el tabernáculo y aquí estamos en casa. Aquí yo predico lo que quiero, ¿ven? O mejor dicho, lo que el Señor me dice que predique, ¿ven? No es mi intención decir lo que yo quiero. Yo no diría eso, porque eso serían mis propios deseos. Pero yo escuché un comentario el otro día que alguien había dicho acerca de un furgón. Un hombre diciendo, ellos tuvieron una gran reunión. Y dijo,
Pero, dijo, no había suficiente espíritu, no había suficiente ruido al respecto. Y el viejo predicador dijo, bueno, dijo, cuando yo solía vivir en una granja, yo salía para la granja e iba con mi vagón vacío. Y cada vez que yo pasaba por un pequeño bache, entre corchetes, topes o resaltos de velocidad, esta rechinaba y crujía, meneaba, saltaba y hacía ruido, dijo. Cuando yo la cargaba con buena comida y productos, yo la traía de regreso y esta pasaba por los mismos baches y no se movía para nada. Un vagón bien cargado. Así que lo que necesitamos hoy es un buen furgón completamente cargado, sabiendo para dónde vamos dirigidos por el Espíritu Santo. Por último, el párrafo 26. Ahora, hace algún tiempo les diré lo que ustedes saben, cuál es mi teología. Amor redentor. Cuando ustedes tienen amor el uno por el otro, ¿ven? No importa lo que sean estas otras cosas, cuántos dones tengamos, o cuánto de esto tengamos, o cuánto de aquello. Si no tenemos amor el uno por el otro, estamos perdidos. Eso es todo. Yo fui a un individuo. Ahora, hermanos, yo estoy usando nombres de iglesias aquí esta mañana. Con esto no quiero ofender, pero yo fui a un individuo que pertenecía a las Asambleas de Dios. Él no me conocía. Eso fue hace años. Yo me acerqué a él y le dije, ¿cómo está usted, señor? Él dijo, ¿cómo está? Yo dije, tengo entendido que usted es predicador. Él dijo, lo soy. Y justo antes, un hombre importante en las Asambleas de Dios, él quería que yo me uniera a las Asambleas de Dios. Él dijo, venga y únase, porque nosotros somos la organización pentecostal más grande del mundo. Yo dije, puede que eso sea así, mi hermano, pero a mí me gusta pararme entre todos ustedes y decir, somos hermanos, ¿ve? Dije, puede que yo esté errado en algunas cosas, como usted también, pero de todas maneras seamos hermanos, ¿ve? Seamos hermanos. Y él dijo, oh, dijo, muy bien, nosotros tenemos la iglesia. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Amén, amén, hermana Rosalia, Dios le bendiga la lectura. Bueno, mis amados hermanos y hermanas, por el tiempo vamos a concluir. Hermana Olga, por favor, disculpa. Estaremos en la próxima poniéndole en primer lugar, hermana. Dios le bendiga. Vamos a concluir este compañerismo, mis amados hermanos y hermanas. Hermano Tolentino, si fuera tan amable, ¿podría despedirnos en una oración? Sí, hermano. Dios los bendiga. Vamos a orar. Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, estamos tan contentos y agradecidos contigo, Padre, porque tú nos has dado este glorioso privilegio de poder, Señor, escuchar este precioso mensaje que tú, Señor Santo, nos has enviado, Señor, con un profeta vindicado, Señor, porque sabemos que eras tú viniendo a través de él, hablando a través de él. Eras tú, es solamente, eras tú hablando, él era solamente como el micrófono, Señor, pero estamos tan contentos y agradecidos contigo, Padre, porque tú nos dieras este glorioso privilegio de poder encontrar esta verdad, encontrar este camino, porque no hay otro camino, este es el único camino que conduce a la vida, no hay otro después de este, ni antes ha habido, Señor. Padre, y ahora te rogamos, Dios, que tus bendiciones sean en gran manera con todos nuestros hermanos y hermanas que participan en este, en esta participación de la lectura de tu palabra, Señor, porque es una palabra viva, una palabra eficaz, Señor, y cortante como toda espada de dos filos, Señor. Y así, bendito Padre Celestial, en esta tarde, Señor, estamos contentos y agradecidos, Señor. Creo que más adelante, Señor, hay un mensaje que escuchar, Padre amado, que estemos listos ya para poder lograr aprender algo de lo que tú vas a hablar en esta noche. Señor,
Ayuda a tu siervo, Señor. Señor, úngelo, Padre, con el poder de tu Espíritu Santo, para que todo lo que nos hable, Señor, pueda, Señor, ser tu Espíritu Santo en la boca de nuestro hermano. Así pues, Padre amado, te damos gracias por todo. Bendiciones a todos nuestros hermanos en los diferentes países del mundo que están escuchando esta lectura de tu santa palabra, Dios. Gracias, damos el nombre del Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga, hermano Alfonso Tolentino, hermana Di, hermana Karen Morales, hermana Olga, hermana Reina, Dios le bendiga, hermana Rosalía, hermano Wilmer. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermano. Que el Señor Jesucristo le bendiga. Hermano José, hermana Peina. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga, hermana Wilmer. Fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios, es posible, con Cristo somos más que capaz, es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Es posible, con Cristo somos más que capaz. Es posible vivir siendo fiel a Cristo, es posible vivir en santidad, es posible vencer a los 200 millones de demonios. Llegar a adopción y vivir en la
científicos.